Hola amigos y amigas, me pidieron un video súper simple, súper fácil para que aprendan a tejer en tunecino. Es la técnica que está en tendencia en Europa y en... También un poco en Asia, aquí en América, como que quiere, pero todavía nos falta, ¿verdad? ¿Qué les parece si iniciamos? Yo ahorita estoy utilizando un tunecino afgano con una extensión y tiene punta de los dos lados. Vamos a empezar. ¿Qué les parece? Van a aprender y les va a encantar. Es súper fácil, rápido. Hay puntos que no se llevan mucho material. Como a veces dicen que en gruesa. Aquí el fabricante me pide del 4, 4 milímetros, tanto agujas como gancho o crochet. ¿Qué les parece? Vamos a iniciar con un tunecino del número 5. Aquí yo doy vuelta y vamos a hacer esto. Como si fuera crochet, hago un nudo corredizo.

Ya tengo 15 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es entrar en la hebra de arriba. No voy a iniciar con una cadena. Directamente me voy a la segunda. Y vamos a sacar un punto en cada uno. Ahí está. Ahí estamos sacando un punto en cada cadenita. Y nos tienen que salir 15. Este es el comienzo en punto básico. Tunecino tiene más de 300 puntos. Yo aquí en el canal tengo como 127, 128. Pero todavía es un camino muy largo que recorrer. Aquí nuevamente barra vertical, perdón, aquí todavía no estoy en las barras. Ahí está en la última cadenita. Contamos, 2, 4, 6, 8, 10, 15. Ahí están 15. Hago 1, saco una cadena, nada más. Y después vamos a sacar de a 2. 2, y después 2. Después dos nuevamente y así sucesivamente hasta terminar. Vamos a sacar de a dos. Como pueden ver, yo ya terminé de sacar de a dos. Entonces lo que voy a hacer aquí es sacar mis dos últimos y este es punto básico. Ahora aquí hay una barrita. O una patita, como ustedes le quieren llamar, entonces ahí me voy a meter. Este es el punto tunecino básico. Barra aquí está. Ahí me meto en estas barritas que se ven. Me voy a meter aquí. Ahí está. Y saco. Es muy fácil de realizar. Ustedes tienen que aprender este punto primero para poder aprender a acceder a, a los siguientes puntos. Primero es punto básico. Aquí en el siguiente, este es mi punto orilla. Y miren, voy a tomar una hebrita y también la de atrás. En total son dos hebras. Ahí está, una y dos. Y lo sacamos. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Saco uno. Después, a ver. Dos, después dos. Y aquí ya es más fácil en la segunda vuelta. Dos. Hasta finalizar. Ahí ya finalizo. Y termino. El punto básico. Ustedes muchas ya saben este punto. Ahora el punto derecho. Para hacer básico, pues van a tomar otra vez la barra vertical. Así. Pero para hacer derecho, nos vamos hacia la parte de adentro. Me vuelvo a meter hacia adentro. Como si tomara básico, pero nos metemos hacia adentro. Como si tomara básico. Y nos metemos hacia adentro. Como si tomara básico. Y nos metemos hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Y aquí hacia adentro. Este es el punto derecho. Vamos a sacar otro poquito más. De lana que este es acrílico, pero hay diferentes tipos de acrílico. Ahora miren, aquí está mi barra, y este es el punto. Orilla, me voy a meter en dos y ahí ya lo saco nuevamente, uno y después sacamos de a dos, y miren en la primer vuelta. Siempre nos cuesta un poco de trabajo. Pero ya en las demás salen fácilmente. Este es el punto derecho muy fácil de realizar. Ustedes ya ven que es hacia adentro. Ahí ya voy a terminar. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. barra vertical, pero nos metemos hacia adentro. Hacia adentro. Y miren, ahí está la barra. Y yo me voy a meter hacia adentro. Aquí es más fácil. Y nos metemos hacia adentro nuevamente ahí tomo dos hebritas al final que es mi punto orilla y saco uno saco dos saco dos y hasta finalizar sacamos de a dos el tunecino es muy bonito es una técnica que ya tiene más de dos siglos Hacia adentro, y ahora lo que vamos a hacer es meterlo aquí. Este es el punto revés, lo meto aquí y hacia acá. Pero él, el... este sí nos va a costar un poquito más de trabajo. La hebra la voy a pasar hacia acá. Hago como si fuera a ser básico, pero regreso mi hebra y lo voy a pasar. Así. Hago como si fuera a ser básico, pero la hebra por detrás y la volvemos a regresar y sacamos para hacer el punto revés. Hacemos lo mismo parte de atrás. Meto como si fuera básico y así la pasamos y ya la pasamos sobre el punto. Ahí está. Como si fuera básico, pero con la hebra por la parte de atrás y después lo sacamos. Como si fuera básico, con la hebra por la parte de atrás la ponemos nuevamente en el gancho. Y miren, así de fácil es aprender tunecino. El más, un poquito más laborioso es el punto revés, porque tenemos que pasarlo hacia atrás, meter y regresar al gancho. Aquí la hebra por atrás, la paso para acá, meto al gancho y ya lo saco. Nuevamente. Lo mismo, para atrás lo monto y así. El punto orilla ese no cambia. Tomo las dos, una y dos hebritas. Ahí está. Y ese es mi punto orilla. Y volvemos a hacer lo mismo. Sacamos uno, después sacamos dos, después dos, después dos. Y hasta finalizar. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahí está. De esta forma, punto orilla, mi hebra por atrás. Y volvemos a sacar. Nuevamente, me voy a meter aquí en la barra paso mi punto por acá y lo saco por la parte de atrás y nuevamente y este es el punto revés en tunecino siempre por acá atrás y vuelvo a meterme en el siguiente Y eso es todo lo que vamos a hacer. Este es el punto revés de tunecino. Y después ya terminamos lo mismo. Y volvemos a sacar primero uno, después dos, 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 hasta finalizar. Mucha diferencia en los puntos: punto básico, punto derecho y punto revés. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye. Y los invito a la reunión del Día Mundial del Tejido en Público, Parque México, Colonia Condesa, Ciudad de México, Teatro Al Aire Libre. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.